Muchas personas asocian la farándula y espectáculo con droga. Innumerables rostros de nuestra televisión se han visto envueltos en escándalos de ese tipo. Para suerte de varios de ellos, después de pasar por momentos oscuros, lograron salir adelante y dejar las adicciones. De hecho, en realities, este tema es recurrente, pues estos días se ha especulado acerca de que en mundos opuestos los participantes supuestamente consumen marihuana. Dije, oye, ¿sabéis qué? Por favor, pongan más ojo porque, pucha, se están pasando cosas, ¿cachai? Por último, yo me quiero comer un chocolate y eso no puede pasar. Pero lo que tú estabas relatando, ¿es eso así? O sea, ¿de verdad se consumía mariposita adentro con la vista y paciencia de todo o se escondían? ¿Era como ir a los matorrales, más o menos? Exactamente, o sea, lo hacían igual escondido los chicos. Y era una cosa que a mí realmente... ¿Cómo se consigue si está todo encerrado? No tengo idea. Pero Romina, cuando tú dices los chicos, estamos hablando de todos los participantes de Mundo Opuesto, ¿de quiénes específicamente? Porque en el fondo, si decimos los chicos, vamos a meter a todos en el mismo saco. Claro. ¿Guaiquipani, quién más? No, la gran mayoría. Yo creo que esto ocurre en todas partes. Y creo que ocurre porque estamos viviendo un estilo de vida demasiado apurado, donde finalmente terminamos viviendo llenos de faltas. Y los rabotriles y el alcohol nos sirven para tapar esas faltas, finalmente. Hoy, en Mujeres Primero, un ranking de los famosos involucrados con drogas. Ponga atención. El lugar número 8 es para Diego Muñoz, que en el 2003 fue descubierto portando marihuana en el aeropuerto de Santiago. Muñoz tenía 3 gramos de marihuana guardados en una cajita metálica en su bolsillo, la que quedó en evidencia cuando pasó por el detector de metales. Vamos con el lugar número 7, que es para el ex chico Jingo Lelo. El joven del pelo azul en 2010 fue descubierto fumando un pito de marihuana. Eric Manosalva se dirigía al canal y decidió encender la sustancia ilícita en el puente del arzobispo de Providencia, cuando Carabineros lo sorprendió y procedió a detenerlo en el acto. Por este motivo, el joven fue castigado por el canal, siendo sacado de inmediato del espacio juvenil. Vamos al lugar número 6, que es para el ex bailarín de Rojo, Pablo Vargas, que en el año 2006 protagonizó un accidente y estuvo detenido por los delitos de conducción en estado de ebriedad con causa de lesión y daño, además de porte ilegal de drogas. El joven colisionó frontalmente con un camión de 3/4 de tonelada y en el interior de su vehículo se encontraron 21 gramos de marihuana envuelta en papel de diario. TVN en su momento castigó al bailarín con 2 meses de suspensión de Rojo. La decisión fue tomada tras una reunión entre el bailarín y autoridades del canal público. En el lugar número 5 tenemos a Pancho Puelma, quien estuvo en el foco de la noticia en abril del año pasado, luego de haber sido internado en el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. El artista fue encontrado por su hermana en estado de inconsciencia tras haber ingerido drogas, según información de sus familiares. El motivo habría sido una sobredosis de drogas producto de una recaída por antigua adicción. Problemas con la ley y una separación matrimonial acentuaron una crisis de la que se recuperó paulatinamente. Hasta donde se conoce, los problemas del cantante en el pasado tuvieron relación específicamente con cocaína.